justicia, prou repressió, volem justícia. Ho torno a repetir, nosaltres estem aquí per totes les coses justes. Quan nosaltres ens posem una samarreta amb la foto del Couso davant de l'Aznar, l'única pregunta que ens fem és per què ningú més ho fa. Per què ningú més ho fa? Per què qui portava samarretes de la PA fa 5 anys ara porta americanes, no? I et critica tu per portar una samarreta. Aquesta és l'única pregunta que ens fem. Moltes gràcies. Gabriel, una cosa. Avui hem sabut que la Diana Riba anirà de número 2 de Junqueras. Quina valoració en fas? Vull dir, que ens pots explicar? Bueno, doncs molt positiva. La Diana la coneixem des de fa ja algun temps. Bé, és una gran persona i serà una gran política. Al final, el fet que Esquerra Republicana estigui obrint les seves llistes a gent tan diferent i amb orígens tan diferents i amb defenses tan diferents, jo crec que l'únic que fa és enfortir no només aquest partit, sinó tota Catalunya, no? I també a la resta dels pobles de l'estat espanyol. Un orgullo, una responsabilitat i un placer estar aquí en una plaza para nosotros de infausto recuerdo, porque hace poco más de un año estábamos aquí esperando saber qué hacían con el Junqueras y compañía frente a la Audiencia Nacional. Nosotros estamos aquí no solamente por el hecho de que tenemos 9 personas secuestradas en cárceles y tantas otras en el exilio, y que estamos por todas las causas justas de este país de países que se llama España. Aquí hay gente muy diferente, que habla idiomas muy diferentes, que tiene apellidos muy diferentes y que tiene banderas en su balcón muy diferentes. Para mí, mi bandera es tanto la estelada como la tricolor republicana española. Y repito, nuestra responsabilidad es intentar apoyar todas las cosas justas y sobre todo la defensa de los derechos civiles. Lo digo con cariño y no me refiero a sus militantes, ni a sus votantes, ni a sus simpatizantes, pero aquí haría falta gente que quería saltar los cielos hace muy poco en plató de televisión y que nos dan lecciones cada día de izquierdas y que cuando se trata de estar aquí nunca vienen. Y me refiero a Podemos y sus militantes y sus líderes. ¿Y qué crees que va a pasar el día 21? Bueno, nosotros lo hemos comentado en las últimas 72 horas. Esperamos civismo, pacifismo. Nos parece una provocación innecesaria que el gobierno, un gobierno que no ha hecho absolutamente nada por la gente que está secuestrada en las cárceles, en el exilio, pues que se reúna justamente el día que se cumple un año del 155, de unas elecciones impuestas por Moncloa, con gente que lo pasó muy mal en campaña electoral, con muchísimo miedo por Llarena, que lo señalaba, etcétera, etcétera. Y sabemos perfectamente que la gente sale a la calle a manifestarse, porque no son bienvenidos. Ahora bien, desde aquí pedimos civismo y pacifismo, como siempre ha hecho la gente en Cataluña. ¿Y la reunión posible de con Torra? Yo creo que es un error, creo que no es el día para reunirse. El día 21, una reunión de este tipo se tiene que hacer en un estado, en un ambiente de absoluta normalidad. El día 21 será de todo menos normal.